Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a una actividad virtual, un conversatorio de la Federación Autónoma de México, la Federación Anarquista de México, y está con nosotros el compañero Omar García, secretario de la Organización Popular Libertaria, Fraternidad Internacional. Nos da mucho gusto que los compañeros de la OPL, que a su vez son integrantes de la Federación Anarquista de México, estén aquí con nosotros. Y el tema que se va a abordar el día de hoy es el anarquismo y el actual contexto michoacano. Es una alegría tenerlos, compañeros, en la charla de hoy. Nos da mucho gusto. Adelante. Adelante, compañero A Mario. todos, buenas tardes a todos, aquí desde Uruapan, Michoacán, México. Reciban un combativo saludo de nuestra Organización Popular Libertaria Fraternidad Internacional, una organización que está afiliada a la Federación Anarquista de México. Para nosotros es importante tener un horizonte claro de lo que es el anarquismo, y a nombre de mis 9 compañeros que conformamos esta fraternidad, esta Organización Popular Libertaria, he tenido a bien para compartir con ustedes este tema, lo que tiene que ver con el anarquismo y el contexto michoacano, de qué es lo que está ocurriendo en estas partes de nuestro maravilloso México, un país latinoamericano, no como una colonia de los países de los Estados Unidos, que es pues la vanguardia del capitalismo. Para nosotros, texto que tiene que ver aquí en Michoacán, cómo lo estamos viviendo. Nosotros aquí en Michoacán, aunque tenemos la libertad de expresión, común de todo ser humano, aquí en Michoacán están sucediendo situaciones de manera muy dramáticas, muy drásticas. Por aquí, en Uruapan, en específico en el estado de Michoacán, es uno de los estados que tiene 113 municipios. De esos 113 municipios, solamente 4 son, llamémoslo así, grandes ciudades, llamémoslo así, porque no se pueden comparar la Ciudad de México, ¿no? La ciudad monstruo, la ciudad capital. Aquí en Michoacán, esas 4 ciudades, lo que tiene que ver con Morelia, Uruapan, Zamora, son las ciudades más importantes de nuestro estado. Pero está ocurriendo situaciones que tienen que ver con un antecedente importante. En los 4, pues hay situaciones que se ve reflejada cómo está la situación en todos los municipios. Estamos ante una situación donde el gobierno, por ejemplo, en el municipio de Uruapan, está gobernado por el partido Morena. El gobernador del estado es de Morena. Y pues nuestro presidente, pues es el creador de este partido llamado Morena. Uruapan
se constituye como una de las ciudades más importantes de, y al igual que las otras ciudades, estamos sufriendo cuestión muy marcada de que el sicariato. El sicariato hay que con un arco. Aquí esto es bien importante porque luego hay veces que hay compañeros, ¿no?, que dicen vivimos en un narcoestado y no estamos viviendo en un narcoestado. Estamos viviendo en una cuestión de una especie de sicariato. El sicariato es toda esa delincuencia organizada que está en la población, que se están peleando espacios, cuadras, barrios, colonias, comunidades, y se dedican a delinquir, secuestros, trata de blancas. Y el narcotráfico tiene que ver con la cuestión, por ejemplo, en su momento, aquí en Michoacán, hubo una gran proliferación en el siglo pasado del sembradío de amapola, de diferentes tipos de enervantes que servían para transportar a Estados Unidos, para que las juventudes que peleaban esa segunda guerra, los combates, pues tenían que ir con su cierta dosis de dopaje, ¿no? Esa es una realidad. Aquí en Michoacán, el narcotráfico fue utilizado para esos fines. Lo dice la gente, lo que comentan nuestros familiares de mayor edad que todavía sobreviven, pues eso es lo que comentan, ¿no? Entonces, sí es importante clarificar esta situación. Traficante no se dedica a la cuestión del secuestro ni a la cuestión de trata de blancas. Se dedica como si fuera un sembrador de aguacate, como un agricultor cualquiera. Y sí tenemos que situaciones. Entonces, aquí es el que aquí ahorita el gobierno federal, el gobierno estatal ha desarmado a la población, excepción de Cherán, que todavía siguen sus guardias comunitarias, pero las otras comunidades que habían tenido y logrado sus guardias comunitarias nacional, no han disminuido ni el asesinato de mujeres, ni el asesinato de periodistas, ni el asesinato de X persona de cualquier género. En diarios de circulación estatal y regional que no ha funcionado la estrategia de seguridad, y esto es lo que nosotros estamos viviendo diariamente en Michoacán. En lo que respecta de cierta forma, no queremos justificar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero que es algo que se viene padeciendo de años, y esto tiene que ver porque aquí en esta región, entre comillas, la capital mundial del aguacate, pero qué está produciendo esta fruta, ¿no? Produciendo una de, llamémoslo así, y ¿por qué? Porque en la cuestión de los empleos, muchos jóvenes adultos se van a trabajar de cortadores de aguacate en lugar de matarse yendo a trabajar a una obra. De cortadores de aguacate,
Aunque se levantan muy temprano, se desocupan a las 4 o 5 de la tarde y ya traen un billetito. Aunque no tengan seguridad social, pues sí tienen el dinero. Entonces, en la cuestión de las enfermedades, la producción de mucho tipo de cáncer que anteriormente se daba en cierta edad poblacional, ahorita desgraciadamente jóvenes, niños, adultos, todavía a jóvenes, ¿no? De 30 años muriéndose de cáncer o con problemas de cáncer, asistiendo a quimioterapias. Y esto lo podemos ver en estadísticas, que aunque las oculte el INEGI o la Secretaría de Salud en este contexto, puesto que vemos que sucede un factor, cuando fumigan una huerta, pues avientan esos químicos, que aparte beneficia a la planta, contamina el agua, pero también el aire, que circula aquí en esta región, pues el aire por medio de una especie de nata, llamémoslo así, ¿no? Ustedes allá, por ejemplo, los que son de la Ciudad de México, ustedes pueden observar, pues, ¿no? Que en las ciudades hay una especie de nata, de espacio donde se queda concentrada, ocular, etcétera. Pues igualmente aquí, en la capital mundial del aguacate, estamos teniendo esos efectos que, aunque entre comillas, nos da mucha riqueza, dice, también se está afectando en la cuestión de la salud, nos está afectando en la cuestión de los empleos, pero también nos afecta en la cuestión social. Otro de los factores a raíz de esta cuestión del aguacate, pues tiene que ver con que acá las empresas que producen y que empacan aguacate, producen nieve, licor de aguacate, un sinfín de productos, maquilan el champú, etcétera. Ofrece turnos, matutino, vespertino y nocturno. Mucha gente no tiene tan alto grado de escolaridad, porque quieren dinero fácil. Entonces, trabajo de empacador de aguacate y ahí pues se da empleo, pero aquí la cuestión es de que las madres de familia que tienen a sus alumnos en escuelas públicas o privadas están ausentes. Entonces, ¿quién educa a esos niños? Pues los educa la calle o si no los educa el internet. Entonces, aquí otro de los factores que nosotros podemos darles es que la cuestión de la corrupción y de la burocracia continúa en todos los ámbitos. O sea, no hay una cuestión de una verdadera transformación como López Obrador. No han cambiado ciertas dinámicas. Y eso tiene que ver, puesto que nada más se cambiaron de partido, las personas que hacían y que saben todos los trámites burocráticos, ¿no? Todavía hoy en día vas a la presidencia, vas a ciertas áreas de instancias de gobierno y pues ahí ves que hace 2 o 3 años estaban con el PRD y ahora están con su chalequito. Entonces, poco
haciendo la cuarta transformación. A quien pues le tiene confianza de la partidocracia, no en general. Aquí la solución es la aplicación del colectivismo, de esa solidaridad que nos debe de debemos de estar practicando, ¿no? Pero ante surge precisamente la organización popular libertaria con el objetivo Bueno, al parecer hubo un problema en la conexión. Ahorita vamos a volver a intentar la conexión. Un momento. Aparato por aquí me marcó un error, me marcó un error, pero veo que ya estoy volviendo a la señal. Continúo antes. Sí, te había salido. Continúa, compañero Omar, adelante. Nosotros, como aquí, como Organización Popular Libertaria Fraternidad Internacional, artesanos, amas de casa, contadores, trabajadores de la educación, convergemos en esta idea y decidimos tener como planteamiento ideológico, como un horizonte, pues el socialismo libertario, ¿no? Lo que tiene que ver con el anarquismo. Consideramos que solamente hay una anarquía, no hay variantes. Nosotros consideramos profundamente que luego por ahí a compañeros o a ciudadanos que, por ejemplo, no quieren ser anarcocapitalistas, anarco X, anarco Y, anarco esto, y debemos de entender nuestra formación, entender que solamente hay una anarquía, hay una solamente una idea real, un contexto real que es pues el que nosotros como libertarios solo y de la colectividad podremos salir adelante ante estas di di dificultades. Para nosotros aquí en Michoacán ha sido un tanto cuanto difícil porque aquí todavía es muy complicado porque muchos utilizan el término de anarquía como desorden, como algo para los jóvenes, como una moda. Estamos tratando de cambiar esa situación, ¿no? La anarquía tiene unos fundamentos sólidos, la anarquía tiene una pedagogía libertaria. La anarquía tiene un sustento ideológico, la anarquía. Entonces, esto no es una cuestión de moda, esto no es un posicionamiento de una cuestión de contracultura. Nosotros somos más que una contracultura. Una contracultura, por ejemplo, los compañeros que son punquetos, los compañeros que son darquetos, etcétera, son contracultura, son tribus, llamémosles urbanas, pero no tiene una consolidación ideológica que tiene que ver con un fundamento tal como nos lo entregó Malatesta, Bakunin, entre otros,
del anarquismo. Entonces, creo que yo que nosotros, al igual que otros posicionamientos ideológicos, materialismo histórico, dialéctico, autoritario, nosotros también tenemos nuestra propia ideología totalmente fundamentada. Por eso, para nosotros, queremos lanzar este mensaje, ¿no? Las ciudades que nos están oyendo, que nos están viendo a través de las redes sociales, que primeramente que no estamos solos. De la vida pudiéramos pensar, bueno, soy el único o la única que tiene esta idea transgresora, llamémoslo así, de pensar diferente, de no ser como los demás. Te das que somos varios los que tratamos de propagar la idea, pues te das cuenta que somos miles. Entonces, es bien importante saber que no estamos solos, pero también es importante saber hacia dónde vamos. Nosotros, por ahí, aquí en el contexto de Michoacán, respetamos mucho a los diferentes frentes, movimientos que son del marxismo, los leninistas, los guevaristas, a los traidores, a sinfín de movimientos, mas sin embargo nosotros consideramos que solamente hay un solo anarquismo, que tenemos que definirnos anarquistas primeramente antes de que anarcofeministas, antes, creo que el primer posicionamiento es decirnos anarquistas. Ya después pudiéramos puntualizar cualquier variante, porque ahorita lo que se ocupa es hacer un frente. Estamos viviendo, yo lo que ahorita les platiqué del sicariato, del narcotráfico, de la trata de blancas, del sembradío de aguacate, igual lo están viviendo los compas que están en Zacatecas, aunque acá, allá no tengan el aguacate, allá en parte de la República se siembra algo, la tierra es muy bondadosa, ¿sí? Mas sin embargo, los mismos problemas se están viviendo en toda América Latina, o sea, en la cuestión del sicariato ha superado, se han impuesto en la pirámide de gobierno. Entonces, para nosotros era importante aclarar ese punto, que no hay un narcoestado, de un sicariato que está ganando amplio poder político. Entonces, ante eso, creo que la población, la gente consciente, debe de tener una formación. Por eso es bien importante que, repito por tercera vez, que tenemos que definirnos como anarquistas. Ese anarquismo que nos tiene que llevar a establecer, porque nosotros como anarquistas tenemos el horizonte bien claro, y es que solamente en comunidad, en colectividad, podremos sufragar estos embates que nos plantea y también tenemos que decirlo abiertamente, o sea, esta cuestión del sicariato y las mafias de diferentes tipos, si estuviéramos en Europa, la mafia siciliana, la mafia X o Y, la rusa, la mexicana, la que tú quieras, y todas tienen que ver también con el control del sistema capitalista. El capitalismo es el enemigo a vencer. Pero ¿cómo le hacemos ante una situación donde dice, no salgas a la calle, porque le dicen al joven, a su hijo, ¿no? A su hija, no salgas a la calle porque luego te secuestran o te hacen algo, mejor quédate aquí en la casa,
toma el teléfono de moda, toma tu iPhone, toma tu tablet y se meten a las plataformas, a las redes sociales y pues ahí encuentran más que consumismo. Ven la cuestión de la enajenación y del consumismo. Entonces estamos hablando de que el verdadero problema no es el sicariato en sí, no es el narcotráfico en sí, no es la corrupción en sí. Todos esos son síntomas del capitalismo. Son síntomas de que el dinero está solamente en unas cuantas familias nada más a nivel mundial, grandes empresas. Entonces, el mal de este mundo en este contexto del 2022 es el capitalismo. Y para enfrentar el capitalismo, pues tenemos que hacer la unidad, ¿sabes? Tenemos que trabajar en torno a la unidad de clases, refiriéndome a que primeramente tenemos que ser conscientes que solamente existen dos clases sociales, ¿no? Nosotros que hay dos clases sociales en específico, los opresores y los oprimidos, ¿sí? Los ricos y la clase proletaria. Y en el proletariado estamos contadores, estamos campesinos, obreros, de todo tipo. Entonces, creo yo que como anarquistas, nuestra gran tarea es buscar la unidad entre esos ciudadanos que estamos sufriendo estos embates del capitalismo y que tiene que ver con que el empleo cada día más son empleos volátiles, con poca paga, con poca estabilidad a un futuro. Nos olvidamos del concepto de jubilación. Solamente hay pensionamiento o los afores, pero se capitalizan. O sea, aquí el problema es que los afores, las empresas que los tienen controlados, los pueden meter a una parte de la bolsa de valores, y si pierde, pues va a valer muy poco el dinero que tienes ahorrado. Entonces, aquí estamos en una situación muy grave a nivel internacional. México, en Michoacán, nosotros consideramos que es a nivel internacional el problema, porque si tú vas a Estados Unidos, también allá hay proletariado que está sufriendo los empleos, también prostitución, también hay sicariato, también hay narcotráfico, también hay juventudes rebeldes que tienen ideas diferentes a los demás. Entonces, aquí la cuestión es que tenemos que hacer un solo frente. Hay veces que son muy radicales en la cuestión de diálogo con marxistas, leninistas, con maoístas, etcétera. Se convierte a veces en una cuestión del argumento. Marx, te gané con el argumento de X. Ahorita no se trata de ganar de argumentos. Lo que nosotros decimos es de que lo que se debe de tratar de buscar es que en base al anarquismo, en poderle salirle al toro, ¿no? Llamado capitalismo, enfrentarlo directamente. Entonces, creo yo que tenemos que dejar esa discusión a un lado, y sobre todo más los compañeros rojos, esas ideas autoritarias, son los que tienen que trabajar un poquito más, porque los que somos anarquistas
Creo que tenemos bien claro que después de la dictadura del proletariado, tiene que haber en el marxismo-leninismo, el marxismo puritano, pues nada más los países que tienen ese tipo de régimen, pues se quedan en la dictadura del proletariado, son los que van a estar gobernando cuando la dictadura del proletariado triunfe, pero ya hemos visto, ¿no?, en Rusia y en otros países que pues también se han corrompido, los cuadros se corrompen con dinero, se corrompen con mujeres, también se corrompen con varias situaciones, entonces no es garantía y tampoco es un problema que solamente los compañeros marxistas tengan. Acuérdense de Échale Montana, ¿no?, de los panistas, ¿no?, que muy persinados por un lado y rentando prostitutas en hoteles caros, ¿no?, algunos diputados y senadores. Un problema de corrupción, esto es un problema muy grave. Entonces, creo que aquí la cuestión de la plática del día de hoy es, pues, una reflexión de que, al igual que ustedes, que nos ven en sus ciudades, estamos sufriendo embates de diferentes formas, mas sin embargo, creo que la idea anarquista nos tiene que dar para la unificación. No hay de otra forma. No hay la formación de cuadros que propone el marxismo que como la máxima, ¿no? O sea, que cuando triunfe la dictadura del proletariado, ellos son los que van a dirigir y pues no, o sea, ya está comprobado. Y que también quiero, es importante algo que me encargaron los compañeros, es hacer el llamado a las demás fuerzas anarquistas que hay en el estado de Michoacán, porque hemos estado en diferentes y vemos con gusto, ¿no? Vemos con gusto símbolos de anarcofeminismo, vemos anarquistas, que solamente los anarquistas sabemos que son anarquistas, los vemos con gusto, ¿no? Pintados en las. Y pues queremos hacer un llamado, ¿no? Que aquí está la OPL, la Organización Popular Libertaria Fraternidad Internacional, que estamos aquí afiliados a la Federación Anarquista de México. Sabemos que hay otros esfuerzos anarquistas. Nosotros estamos orgullosamente afiliados a la Federación Anarquista de México porque han sido muy incluyentes con nosotros, nos han respetado la autonomía que tenemos como organización. Y sobre todo hacer el llamado a esos que están aglutinados a lo mejor en alguna organización, o que están solos, o que se sientan solos, que sepan que hay otros soñadores. Que sepan que otras personas, ciudadanos y ciudadanas, interesados en propagar la idea anarquista del colectivismo. Entonces, por una circulación de las preguntas y respuestas para darle a la dialéctica, ¿no?, para escucharnos, y ojalá vengan preguntas antes, y que pues nuestras respuestas pues vamos a tratar de darlas desde nuestro claro y transparente. Entonces, no sé, moderador, si empezamos con la ronda de preguntas y respuestas. Está muy bien, compañero Omar, pues muchas gracias por tu participación, por tus comentarios. Sí hay algunas preguntas, van dos iniciales, de una del compañero Eric Benítez, que dice: ¿qué tan difícil es la militancia anarquista en el contexto que comentas, tan difícil y complejo? Esa es una pregunta.
y el NOI del Sucre. Saludos, compañeros. A partir de su perspectiva, ¿cómo pueden los individuos que van conociendo el ideal se vayan uniendo a la lucha? ¿Cómo pueden los individuos que van conociendo el ideal se vayan uniendo a la lucha? Son dos preguntas iniciales. Si te quieres arrancar, Omar, o va. Pues. Sí, 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 claro que sí. Cuando empezó la Organización Popular Libertaria, en un principio teníamos aglutinadas más de 40 personas. Pensaron que que íbamos a procurar el descuento en las oficinas del agua, que en la Comisión Federal de Electricidad, que íbamos a funcionar así como las organizaciones tradicionalistas de la época, ¿no? De esta época de la Cuarta Transformación, ¿no? Que son organizaciones arribistas, que solamente a sus miembros. Pero cuando empezamos a debatir sobre la consolidación de la originalmente empezó en enero del 2018. Pero de enero del 2018 al 26 de octubre del 2018, que nos acta constitutiva y que quedamos los nueve compañeros actuales, pues pasaron muchas cosas. O sea, la gente se empezó a que hicieran descuento en el agua, que me hicieran descuento en esto, que fueran gestoría, que hicieran esto y aquello. Y pues no, les dijimos, esto no es una organización de vecinos, esto no es una organización del PRI, PAN, PRD o Morena. Lo que nosotros vamos a hacer tenemos que buscar la vinculación con otras organizaciones. Trabajamos con Casas del Estudiante, tenemos lazos con la sección 18 Poder de Base, donde militan algunos de los compañeros también, por ahí tenemos vínculos con otras organizaciones y otras situaciones que es interesante, ¿no? Ver cómo hemos pasado esta situación de realmente a quedarnos solamente los que tenemos esta idea diferente, que es la construcción de la colectividad. En eso yo puedo resumir el anarquismo, o sea, el que realmente quiera trabajar el anarquismo, la construcción de la colectividad, es una relación totalmente horizontal. Entonces es algo complicado, no cualquiera. O sea, hay organizaciones, hay bloques donde son horizontales, y resulta ser que, ¿sabes qué? Aquí hay jefes, aquí hay dueños, y no se puede trabajar. Entonces, nosotros pasamos por esa situación de cómo hacerle para la militancia. El colador, donde de ser casi 50 miembros, a quedarnos nada más 9. Entonces, creo que el sedazo es el trabajar la colectividad, el ir a hacer los tendederos en las colonias humildes, pobreza. Todas las ciudades, todos los pueblos tienen cinturones de pobreza, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a hacer campañas. La Federación Anarquista, le encargamos el periódico Regeneración, y propagamos la idea. Quien le interesa el periódico, se lo regalamos, no es necesario vendérselo o pedir la cooperacha. Ponemos libros de todo tipo, o sea, ponemos diferentes títulos, clásicos griegos, no nomás cuestiones libertarias. Cuando vamos a poner el tendedero libertario,
tratamos de ser muy en el dogmatismo, de decir, ¿sabes qué? Solamente pura bibliografía anarquista, ¿no? O sea, si a un niño le interesa leer al Principito y está ahí en el tendedero, pues que lo agarre. O sea, el vivir y el pensar, el ser anarquista, pues es muy diferente, ¿no? O sea, aguas, porque donde primero tenemos que aplicar el anarquismo es en tu persona. Donde tenemos que aplicar el anarquismo, primero tenemos que aplicar el anarquismo es en tu cuadra, ¿no? El ser más solidario, el barrer, el hacer jornadas de limpieza, el apoyar al desvalido, o sea, situaciones que puedes, que pues ahí tenemos que empezar. Entonces, no es difícil militar en el anarquismo. Aquí la cuestión es que tampoco queremos que se llene nuestra organización realmente a gente que esté consciente y que sea consecuente cuando su madurez lo permita. Porque luego por ahí se nos hace hacer y se avientan ahí algunos cantos y dicen, no, pues si es anarquismo, adelante, vaya, yo me aviento unas rimas y empiezan a sacar que, pues no, o sea, poner un tendedero no significa, un tendedero anarquista o libertario no significa que estoy haciendo un llamado a que adictos unidos a mí, no, para nada, o sea, no las situaciones, todas las situaciones que haya, pero sí consideramos que nosotros, para nosotros, el decirte anarquista, pues tiene que ser algo muy consecuente, o sea, tiene que ser muy vivido la experiencia de ser anarquista. Pon el rollo de que no, pues yo soy anarquista porque traigo la playera, o compro el periódico Regeneración, pero resulta ser pues que se juntan mucho con los rojos, o se juntan mucho con otras, o en sus relaciones de trabajo, pues no aplica nada de anarquismo, son autoritarios, o en la familia misma. Entonces, es complejo, o sea, el decirte militar, vivir el anarquismo. Entonces, sí es difícil el ser anarquista y aplicarlo, pero también por eso mismo aprovechamos que se metan a nuestra página de Facebook, que se llama así, Organización Popular Libertaria Fraternidad Internacional, afiliada a la Federación Anarquista de México. Y pues todos los que sean de Michoacán, pues sepan que para servirles estamos para trabajar juntos en la construcción de la colectividad. La segunda pregunta que tiene que ver con uniendo la lucha. A ver, repíteme la segunda pregunta porque la Me perdí con la primera. Sí, claro. La segunda dice, saludos compañero, a partir de su perspectiva, ¿cómo pueden los individuos que van conociendo el ideal se vayan uniendo a la lucha? Es una pregunta formulada por el Noi del Sucre. Nosotros, los que tenemos alguna, gracias, los que tenemos alguna vinculación con otras personas que nos preguntan, ¿y por qué traes esa playera? ¿Por qué traes por qué te dices ser anarquista? Porque cuando les explicas, pero realmente ves que es un interés
natural, que realmente quieren aprender, que realmente quieren como conocer lo que es el posicionamiento. Les explicamos, los invitamos a nuestras reuniones, a las actividades que hacemos. Entonces, pues es algo que se va construyendo, y si hemos no jalado gente, amigos que todavía no dan ese salto de decirse anarquistas, o sea, llamémoslo así, como simpatizantes del anarquismo. Mucho es con algunas asociaciones o grupos feministas de pañuelos verdes y de pañuelos morados. A veces tenemos, dialogamos, intercambiamos ideas, pero cuando nosotros decimos, pues, bueno, lees a Simón de Beauvoir, lees eso, ciertas teóricas o ciertas personalidades feministas, son la vanguardia, pero no has leído a Emma Goldman, no has leído el posicionamiento del anarquismo sobre, pues es ahí donde a veces algunas pues se alejan de nosotros. Hay otras que reafirman su simpatía hacia al anarquismo. Aquí nosotros podemos decir, estos 9 miembros sí tenemos simpatizantes, sí tenemos simpatizantes que de manera personal, creo yo, deben de dar ese salto anarquistas. O sea, todavía como que no es su tiempo para decirse anarquistas. Entonces, nosotros vamos a estar aquí, nosotros vamos a seguir estando aquí como organización. Para ninguno de nosotros le estamos pensando, al revés, estamos firmes en el posicionamiento. Entonces, para nosotros es muy importante, cada vez que salimos y nos ven haciendo actividades, que pues nos pregunten y nosotros responderles. Entonces, cada quien de manera personal debe de tener su anarquista. Igual, si en determinado momento no les convence, pues nosotros no los forzamos, no queremos aglutinar masas. Nosotros no creemos en la masa. No existe la masa. O sea, cada ser tiene sus sentimientos, su forma de ser. Y no podemos tratarlos como en el marxismo de decir, es que estos son masa, estos no piensan, solamente los cuadros, la gente que sí sabe, ¿no? No, nosotros, se nos quieren unir bien, y si no, también no hay ningún problema. No sé si haya más preguntas. Sí, compañero Omar. De Nósforos, manda saludos a Omar y pregunta lo siguiente: ¿qué piensan ustedes de la situación actual de Cherán? Que es la pregunta de Nósforos. Te envía saludos. Saludos al hermano Nósforos, fue de la comitiva que de su colectivo y de la Federación Anarquista de México, que nos visitó acá en Uruapan. Saludos. Miren, hubo como una especie de boom, de fama, hacia esa comunidad muy respetable de indígenas. Nosotros como anarquistas, pues todos somos indígenas.
soy de la ciudad o que yo soy de Nuevo León, yo soy anglosajón español. O sea, para nosotros el indigenismo no resuelve. Nosotros no creemos en el EZLN, no creemos que se cumplen 500 años de que pasó la invasión de América. No, o sea, el indigenismo es, son campesinos, son trabajadores, son profesionales, son parte del proletariado. Que quede claro nuestra conceptualización sobre el indigenismo. En esta cuestión de Cherán, es una comunidad que sí realmente presentó reacción ante la situación que se venía suscitando de secuestros y de violaciones a personas, asesinatos, etcétera. Fue la primer comunidad originaria que para defenderse ante la cuestión del sicariato. Pero de repente hubo, desde nuestra perspectiva, gente que esa situación porque ahí en Cherán empezaron conciertos, así como una especie de avándaro, ¿no? Vámonos, y vinieron gente de la maldita vecindad, vino gente de Café Tacuba, vino de Cherán, y qué bonito, qué hermoso, pero pues nada más vinieron y se fueron. Y los embates del sicariato, los embates de los secuestros, del asesinato y todo eso, todavía que entonces aquí la cuestión es que se usó a Cherán como un centro de en el discurso de ciertos posicionamientos izquierdistas, en específico sin sacarle jugo, ¿no? Porque ahorita ya no los vemos acá, ya no los vemos acá en Cherán. Aquí Cherán definitivamente se le ha respetado desde que ellos decidieron en su comunidad, se les ha respetado, ellos tienen su guardia comunitaria, ellos tienen sus propias entradas bien resguardadas, ellos. O sea, esa parte legítima del pueblo es realmente la única comunidad en Michoacán que ha conservado, y a pesar de los embates de los diferentes gobiernos, no nomás de este de Alfredo Ramírez Bedoya Silva y de otros partidos políticos, donde les han fracturado los supremos consejos, los supremos consejos indígenas que reúnen diferentes regiones purépechas, mazahuas, otomís, etcétera, les han generado diferentes supremos consejos, o sea, una especie de el legítimo y el ilegítimo. Tiene su dignidad, tiene su trabajo. Hoy en día es la comunidad que tú puedes pasar y no tienes ningún problema. Ningún problema en la seguridad popular, donde son ellos mismos los que hacen los rondines, son ellos mismos los que cuidan. Tienen un auditorio hermoso construido por ellos mismos, tienen de vivir esa comunidad, ¿sí? Esa comunidad tiene unas grandes ventajas de vivir en comunidad. Ellos sí han aplicado esa parte, pero les repito, o sea, he visitado a Cherán. Y hay gente que ha querido tronar a Cherán porque Cherán fue
la primer comunidad y empezaron diferentes comunidades. San Juan Nuevo, empezaron otras comunidades allá, etcétera, ¿no? Entonces, pero la primera fue Cherán, de manera legítima y se le reconoce, y hasta hoy en día creo que es una comunidad. Así es. No sé si haya más preguntas. Bueno, tal vez una pregunta que tiene que ver con el contexto nacional, vista la situación tan complicada de Michoacán, de este sicariato, de la represión, el despojo, el saqueo de los recursos naturales, la explotación de los trabajadores que nos comentas. Ustedes, ¿cómo valoran la situación nacional en términos de la militarización del país, de el fortalecimiento de este Estado, digamos, encabezado por el nuevo gobierno, o el gobierno, bueno, ya ni tan nuevo, el gobierno de Obrador, ¿no? Que tiene como finalidad fortalecer al Estado como un aparato de dominación de las clases dominantes, de las élites. ¿Ustedes cómo ven esta situación, ahora sí que visto desde lo local, de lo estatal, lo regional, del país? No sé si, sí, hermano, no sé si hayan escuchado alguna vez que hubo un intento, puede ser que haya sido mentira o que nada más quede como anécdota, pero acá se comenta, dice, ¿no? O sea, que un día Japón le ofreció al gobierno de México comprarle a Michoacán, que nos independizáramos de México y que Michoacán, que Japón nos pagaba Michoacán. Si algún país quisiera algo de México, sería Michoacán. Miren, acá en Michoacán tenemos la fortuna de tener todos los climas. Todo el cerro de Tancítaro, cae nieve. Sí, en las puntas de ese cerro, cae nieve por lo alto, lugares áridos, desérticos, toda la franja de tierra caliente, desde Cualcomán, Apatzingán, Antunes, que se va hasta Turicato, Carácuaro, Nocupétaro. O sea, es una franja enorme de tierra caliente, la costa michoacana. Tenemos un puerto marítimo muy importante porque tiene una profundidad de donde no se da nada, entre comillas. En esa área hay litio. O sea, aquí en Michoacán, bueno, tenemos la siderúrgica que está en el puerto de Lázaro Cárdenas, y aquí tú hablabas algo dentro de la pregunta de la cuestión de la explotación de los recursos naturales. En esa parte de esa franja enorme, caliente, desértica, pues se despoja, ¿no?, al ejidatario de sus terrenos, porque las grandes mineras están extrayendo materiales, ¿no?, materia prima para hacer varillas, tornillos, todo lo que tú quieras de acero, lo producen aquí en Michoacán. Entonces, cuando el magisterio michoacano toma las vías del tren, no molesta a la ciudadanía, sino que le pega directo
directamente a empresas transnacionales, porque ese acero, el acero que produce Michoacán, no solamente el de Monterrey, el acero que produce Michoacán es muy pedido y muy solicitado por su concentración. Es como, por ejemplo, láminas de acero, ¿no? Hay láminas muy económicas que te duran 5 años y galvanizadas, pero hay otras láminas que te duran 20 años. Entonces, estamos hablando, el acero michoacano es muy bueno. Entonces, hay un despojo muy alto de recursos aquí en Michoacán. Pero también, cuando, por ejemplo, el magisterio toma las vías del tren, se entra toda la mercancía que viene de Asia. Entonces le pega muy duro y empiezan las persecuciones políticas, empiezan a militar esas áreas, a golpear maestros. En una de las tantas veces que se puso el magisterio michoacano aquí en Calzónzinc, que está relativamente pegado a Uruapan, es parte de Uruapan, la comunidad de Calzónzinc. Pues se han suscitado varias veces varias situaciones, ¿no? Entonces, donde el gobierno del estado, por muy bueno que sea, por muy bueno en el discurso, sea del PRD, pues nos ha echado la policía, nos ha echado los antimontones, los antimotines, y ha habido persecución política hacia maestros. Entonces, de una cosa menor, los están acusando de motín, de intento de homicidio. Entonces, hay una persecución muy fuerte. Este tema de la militarización del país, creo que no es nada más de la 4T. Preocupa y que nos debe de ocupar, porque la cuestión de la naturalización, de que en cada calle veas a una Hummer de ejército, por ejemplo, en el caso de aquí de Uruapan, que veas un convoy militar, pero que siga habiendo asesinatos, pues te da una contraidea, ¿no? O sea, te quedas, ¿qué está pasando aquí? El ejército ahí en nuestras calles, y aún así suceden asesinatos en plazas públicas, donde hay cines, donde hay gente, en mercados, en una taquería, en una X, en una Y. O sea, así como vemos las noticias en la Ciudad de México, que suceden en Jalisco, situaciones muy fuertes, que donde ya no respeta nada, donde hay cámaras, donde se supone que hay una vigilancia suprema que no hay nada. No hay protección realmente para el ciudadano de a pie. No hay protección para el maestro, no hay protección para el campesino, no hay protección para la ama de casa. La población, desgraciadamente, es la que está poniendo los muertos. Aquí la cuestión es que ojalá se quitara con la presencia de la militarización del ejército y aquí. Nosotros hemos visto que en cada calle hay una camioneta del ejército y sigue habiendo asesinatos. Entonces, desde nuestra perspectiva, creo esto que tiene que ver más bien con el capitalismo. Creo más bien que esto tiene que ver con una cuestión social y cultural, y que en algún momento tenemos que plantearnos dar un paso. La ciudadanía tiene que dar un temido paso que a lo mejor no le va a gustar a los poderosos, ¿no? O sea,
Creo que ya pasamos el 2010, cosa que ya era, ¿no? 1810, 1910, y en este 2010 pues no hubo nada, pero creo que nos estamos tardando en autoajustarnos, ¿no? La población está desgraciadamente, pues estaba un Miguel Hidalgo, estaba un Morelos, estaba un Javier Mina, estaban grandes hombres, ¿no? Estaba un Zapata, un Ricardo Flores Magón, pero ahorita, desgraciadamente, nuestros están en las redes sociales haciendo videos. O sea, estamos ante una total indefensión social y desgraciadamente no despertamos, no nos quitamos la venda de los ojos. O sea, así Andrés Manuel López Obrador nos ponga un soldado en cada esquina, no va a solucionar el problema. No va a solucionar el problema. Porque la sociedad tiene una enfermedad y esa enfermedad. Entonces, esta enajenación brutal que estamos sufriendo, creo yo que estamos ante ante un autoexterminio. Estamos pensando, ah, mientras no me pase a mí el secuestro, pues a mí que sigan secuestrando. Mientras no me pase a mí el asesinato, o mientras no me enferme yo de cáncer por la producción del aguacate. O mientras no me pase a mí aquello, pues, o a los míos, yo, la cuestión numérica, como el materialismo histórico libertario que nos fundamenta, pues vemos que tarde o temprano nos va a pasar algo de eso. Y cuando te pase, tú estás preparado, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí es un problema mayúsculo. Realmente la cuestión de la militarización no va a resolver, no va a resolver. Y si se impone, creo yo que justamente lo tenemos, no está haciendo nada, a excepción de esfuerzos importantes que tiene que ver como, por ejemplo, los maestros que se manifiestan, algunos sindicatos que se manifiestan, pero en lugar de apoyarlos, ¿no? Estos qué están haciendo, estos por qué toman las vías del tren, estos por qué hacen, nos perjudica, nos dicen, ¿no? A veces que cuando ves una toma de maestros de las vías del tren, la gente no tiene nada de inversiones, son los primeros que se ponen al brinco. No ven que dañan la economía del país, ah, caray. Hello, o sea, perdón, te dañamos tus las Islas Caimán, perdónanos, ¿no? Entonces, esta es una cuestión de conciencia bien profunda, o sea, la militarización, si se da, no va a resolver para nada. Si se da, pues que se dé, no creo que haya mayor a seguir. Aquí lo que es grave es el adormecimiento que estamos viviendo. Creo que hace falta más la voz crítica, creo que hace falta más que los militantes anarquistas estén formando colectivos, como es la idea de la Federación Anarquista de México, donde claramente hemos platicado de que aquí el que quiera contarse entre nosotros, pues tiene que tener una consecuencia directa favorable a la comunidad donde vivamos. No podemos ser anarquistas de closet o anarquistas de decirme, ah, sí, yo compro el periódico Regeneración, compré un libro y me he visto tipo punqueto, pero no hago nada por los demás. Entonces, el decirnos anarquistas implica este grado de conciencia y de este lado, pues sabemos que al estar en las redes sociales,
nos puede llegar gobernación, nos puede llegar inclusive el sicariato y situaciones dramáticas, pero creo que tenemos que alzar la voz. Creo que tenemos que dejar Flores Magón, esos próximos Zapata, esos próximos rebeldes, sepan pues que hay una inconformidad, que hay un contexto real. No podemos dar conferencias de lo que vi cientos años. O sea, eso ya pasó. Ahorita estamos sufriendo, ahorita estamos sufriendo lo que sufrieron los Ricardo Flores Magón y no estamos haciendo nada. Entonces, creo yo que no sé si haya más preguntas. Sí, compañero. En el contexto de Michoacán, las escuelas normales han tenido un papel muy importante en el movimiento social. ¿Qué nos podrías comentar acerca de la lucha actual de los normalistas? Y si ustedes, algunos de ustedes son profesores, o la mayoría de ustedes, no sé si tengan comunicación, tengan contacto con la lucha, la resistencia de los normalistas. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, compañero Omar? Popular Libertaria, nosotros le entregamos una, le hicimos llegar a la sección 18 del CENTE, Nacional de los Trabajadores de la Educación, nuestra intención de pasos. Y creo que sin duda alguna estamos hermanados y sí que pertenecemos al magisterio michoacano. Aquí la cuestión es que creo que uno de los trabajos del Estado para que no haya procesos revolucionarios es precisamente generar procesos de lo que hablaba hace rato con Cherano, en las comunidades originarias se unieron primero en un solo o en Michoacán, les dio consejo al gobierno. Entonces, puro ha llegado al gobierno precisamente de Silvano Aureoles Conejo, un enemigo del magistrado, y que ahora quiere ser presidente el señor de los banquitos. Entonces, esta situación, todos los sindicatos, el colegio de bachilleres, todos los que son, están en la misma sintonía, las mismas universidades de Andrés Manuel López Obrador se están manifestando en la Ciudad de México. O sea, la cuestión educativa a nivel nacional, donde vimos, todos fuimos testigos de una secretaria de manera que la entrevista no sabe cómo responder, cómo enseñar un contenido a niños de segundo año, etcétera, lo vimos. O sea, y lo peor que fue en un medio de comunicación chayotero, en un medio que le gusta pues ser lamezuelas del Estado, pues vimos la calidad moral de la secretaría, de la secretaria de Educación a nivel federal, que por una cuestión de habérselo ganado, ¿no? Creo yo que aquí la educación en Michoacán, pues también tenemos diferentes fuerzas políticas. Desgraciadamente, donde hay un grupúsculo minoritario que se dice ser maestros de la sección 18 de la CENTE, denominados como azules,
Estos son arropados por la sección de la novena en específico, allá en, ellos tienen demandas, es lo que ha habido en los medios de comunicación, tienen demandas por magisterial acá, pues está también plagada de esa situación. A diferencia del movimiento de poder de base, que mantiene una postura digna de porque los otros han sido muy han sido muy conscientes del bien y les han enviado sicarios, les han enviado unas cuestiones fuertes, desalojos brutales, que lo primero que te das cuenta que va a venir una represión es que no tienes señal en el teléfono, quitan la señal de esa área donde estén los maestros y llegan con todo. Y lo único que tienen rescatable, pues, o sea, lo que nosotros vemos en los medios masivos de comunicación son videos que el teléfono hace, pero no son en vivo. ¿Por qué? Porque el Estado lo primero que hace es quitar la señal, encapsulan a los maestros y empieza a los grupos de choque del gobierno estatal y federal, ¿sí? O sea, aquí hay que señalarlo que también ha sido el gobierno de cabecita de algodón el que nos ha precisamente, se tienen a tres compañeros de esta región acusados de situaciones fuertes. Entonces, esto es muy grave porque a los maestros que están preparados, que se supone se pueden defender legalmente, que tienen derechos, una toma de nota de 1900 y tantos, y que tienen la forma de comprobar, los tratan con la punta de... pues no les va a dar ganas a la sociedad de levantarse. Más sin embargo, el normalismo, creo yo que aquí en Michoacán, pues ha estado vigente, ha estado adelante de esta situación, han estado muy activos los jóvenes muchachos. Acá todavía en Michoacán se está peleando por la entrega de plazas automáticas, a diferencia de otros estados, y pues solamente con lucha activa pues se va a lograr lograr ese objetivo. Las leyes del IUSICAM, vienen muy agresivas, es la cúspide del intento del Estado de terminar con el sindicato, porque ya la relación es totalmente directa. A los más de 70 mil maestros se les está forzando a tarjetizarse de manera obligada, y te obligan a tarjetizarse. Cuando no te llega tu pago, pues discutes con el del banco y el del banco te dice, pues váyase a la secretaría, y la secretaría pues está tomada, no está, no, aquí se está gastando un dinero que debería de estar en tu familia para sacar una quincena. Entonces, aquí la cuestión es que en la cuestión de educación, a diferencia de otros estados, Michoacán, el estado, acá no somos amigos de ningún partido político. Nosotros nos mantenemos con la idea de los principios, de manejarnos de la CENTE y los principios del movimiento democrático magisterial.
Pero eso es una parte gremialista. Ahora, como anarquistas, los que estamos en esta situación, que la situación de la educación viene en una cuestión muy dura, porque sigue habiendo las necesidades de infraestructura y el gobierno no está tomando cartas en el asunto. El gobierno estatal ha sido muy, muy hiriente, este gobernador que fue cargamochilas de Silvano, tenemos que decirlo. Alfredo Ramírez Bedoya. Le hicieron un trabajo por ahí sucio, le pagaron con la misma moneda a Raúl Morón Orozco, expeerredista, lo tumban de la candidatura de Michoacán, este que fuera un cargamochilas de Silvano Aureoles Conejo, o sea, desde nuestra perspectiva, mismo perredismo. Es el mismo Silvano el que sigue conduciendo el Estado. Las denuncias y las demandas contra Silvano que ha hecho la población civil. Silvano llegó a amedrentar a maestros, llegó a amedrentar situaciones aquí a nivel local y no ha sido perseguido judicialmente. Aquí, pues ya casi, casi tenemos el caso de varios maestros que están siendo acusados. Entonces, ¿qué ha hecho entonces este gobernador que nos avienta antimotones, ¿no? Antimotines, que pues ellos, si se ponen todo su traje, todas sus protecciones, están capacitados para enfrentarse a Dios, pero no tiene nada. Cuando se enfrenta a un antimontón, a un antimotín, el maestro no tiene más que sus manos para defenderse. Ellos traen toletes, ellos traen cuetones. Hemos subido camionetas de la Guardia Nacional o de la Policía Michoacán en ese entonces, llenas de cuetones. O sea, no son los normalistas, no son los maestros, los están aventando los agreguémosle el trabajo de inteligencia que realizan porque nos infiltran. No sé, por ahí Ander había un normalista que era del ejército. Entonces, ese normalista daba parte diariamente al ejército. Y fue desaparecido y el general, él negaba la existencia de él, pero ya con las evidencias que surgieron hace unos meses, no estoy hablando de Guacamaya, del caso de la filtración de Guacamaya Links, estoy hablando de Encinas, manifestó que el ejército sabía que uno de los normalistas era militar. O sea, las escuelas normales están también y están infiltradas. Entonces, de esa calidad estamos viviendo el día de hoy, en este cuarto año de gobierno de Cabecita de Algodón, aquí en Michoacán. No sean gradas. Entonces, estamos viviendo una cuestión muy, muy dura. Pero no nos lamentamos porque pues tenemos la seguridad y la confianza de que pues la sociedad de los anarquistas tenemos ese compromiso de decir la verdad, lo que está pasando y conscientes de lo que se pueda venir. Pero más sin embargo, sabemos que no somos los únicos. Creo que Ricardo Flores Magón, a pesar
los pesos que tuvo que hacer. Igualmente, Vicente Guerrero en su época, cuando le dice a su padre, la patria es primero, creo que el mensaje es claro, ¿no? O sea, hay que hacer las cosas, aunque sabemos la magnitud, pero sin duda tenemos que entender que la realidad que estamos viviendo está muy complicada. Entonces, otra verdad tenemos que, sino que también lo está padeciendo todo México, toda América Latina. Entonces, está lamentable la situación, la infiltración del Estado, la militar en las favelas allá en Brasil, lo están sufriendo en Argentina, lo están sufriendo en Venezuela, lo están sufriendo cualquier parte del mundo. Entonces, creo que es hora que los anarquistas ya tomemos para servirles. No sé si haya más preguntas. Sí, compañero Omar. Hace unos meses ustedes llevaron a cabo una serie de manifestaciones y de protestas, pues exigiendo justas demandas de los profesores, de los movimientos sociales en Michoacán, en contra del gobierno local y del gobierno federal. Una de las movilizaciones consistió en la toma de las vías del ferrocarril, ahora privatizadas en manos de pues, la oligarquía nacional y extranjera del país. Y el movimiento pues también tuvo como respuesta del gobierno una represión importante. Esta represión tiene que ver con esta pues digamos respuesta autoritaria del Estado mexicano y del gobierno michoacano y de esta problemática. Tenemos una pregunta formulada por el compañero Eric Benítez. Él pregunta si hay presos políticos por la toma de las vías del tren. No sé si resultado de la represión todavía haya compañeros encarcelados. También si hay presos políticos en Michoacán en esta situación, pues digamos, muy represiva que se vivió en el estado con el gobernador anterior y que, como tú bien expones, continúa con el gobierno actual. Adelante, compañero. Sí, nosotros hemos tratado de tener una postura de unidad, hemos trabajado con amistad con la sección 18, aparte de que militamos ahí algunos compañeros. También tenemos amistades dentro del Frente Nacional por la Lucha por el Socialismo, pues con todos, ¿no? O sea, tratamos de aunque caminemos juntos, sabemos cada quien las diferencias, ¿no? Sabemos los posicionamientos de cada organización. Nosotros no quitamos el dedo del renglón de que somos unos socialistas libertarios, somos anarquistas. Entonces, sí, tuvimos un preso político, fue un maestro del sector indígena, del sector noveno, que se llamó Leobardo Reyes, por militar en el Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo y por militar en la sección 18, fue preso político, se le acusó de robo de una camioneta de valores. Las indagatorias, un palo de azadón puede romper cristales de una camioneta de valores, ¿verdad? Entonces, de ese tamaño están las situaciones, la persecución judicial hacia... O sea, aquí el problema no es la militancia de una cuestión de un sindicato o de un gremio. Aquí es de
hay pedidos de persecución judicial hacia no se están alineando con la 4T o que no se están alineando con los partidos tradicionales en contubernio con la 4T. Entonces, ¿ha habido presos políticos? Sí, los hay. En la región Uruapan se tiene a 3 maestros con persecución judicial de... acusándolos de intento de homicidio, etcétera, etcétera. Entonces, está muy fuerte la persona. Se debe a que hay videos, hay cámaras. La policía, cuando vamos a hacer una toma, una marcha, pues ya no se mete tanto el policía. Drones nos están tomando fotografías. Entonces, una buena pixeleada y radican, pues, puede organizar una fotografía de una prueba de que algún maestro puede estar coludido en alguna situación de intento de homicidio, etcétera. Entonces, esta es una cuestión muy, muy, muy difícil que el propio Estado dio política hacia personas que intentan o que no piensan al igual que los demás. Entonces, la verdad es que hay persecución política para ciertos grupos. Por ahí nos han puesto a los maestros democráticos dentro de la tabla según los Guacamaya Links del 2020, según la fotografía que aparece en las redes sociales de nuestra de algunos compañeros. Nos tienen junto al cártel Jalisco Nueva Gentiles con la misma peligrosidad, calificación de 10. Entonces, creo yo que a una gente pensante no puede ser que un maestro represente un peligro. Entonces, es muy triste y lamentable que se haya destapado que nosotros, los que trabajamos para la educación, seamos un cártel del crimen organizado. Entonces, no puede ser posible que el ejército nos tenga catalogados así. Lamentamos mucho que nos tengan catalogado. Interesante sobre lo que mencionabas de las vías ferroviarias que dices que son actualmente fueron con, llamémosle a una empresa transnacional. La empresa se llama Kansas City Shooter, pero para puntualizar, lo que quiero comentarles es que en el libro México Bárbaro, la vía ferroviaria que atraviesa Michoacán, aparece el nombre. Es el libro de Turner, de México Bárbaro, ahí aparece la empresa Kansas City Shooter como dueña. O sea, está un tren cuando, según en la época del Porfiriato, que eran ferrocarriles nacionales, Porfirio Díaz tenía a sus amigos ahí, y esos amigos, pues, era la iniciativa privada. O sea, el proceso revolucionario de Porfirio Díaz, donde sus amigos eran los empresarios. O sea, Kansas City Shooter, esta empresa aparece en el libro de Turner como dueña de
la de Michoacán. Entonces, estamos hablando de que nunca han sido nuestras, de que siempre ha estado la iniciativa, la oligarquía inmiscuida junto con el gobierno. Por eso que debemos de tener como anarquistas debe de ser un proceso fundamental. La consolidación de un proyecto o de una organización tiene que ser la concientización de una concientización de que el enemigo no es nuevo. No estamos hablando de una empresa nueva, estamos hablando de una empresa centenaria. Así de grande. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que reeducarnos, releer la historia y que precisamente la espiral del materialismo histórico que vuelve a suceder lo mismo que hace 100 años y que hace 200 años, pero ahora, repito, los Zapatas, los Flores Magón están en TikTok. No sé si eso... Bueno, sí, pero muy bien, compañero. Yo creo que habría que ir cerrando la charla. ¿Sí? En el caso de Michoacán, pues nos has comentado esta situación de represión, de saqueo de los recursos naturales, de sobreexplotación de los trabajadores del campo y de la ciudad, del sicariato, de la militarización del estado de Michoacán, y todo indica que a nivel nacional la situación es prácticamente la misma, o la misma, hay lugares donde incluso es más grave, ¿no? De tal suerte que lo que tenemos en México es la continuación de un capitalismo salvaje, encabezado ahora por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un capitalismo que continúa saqueando las minas, que sigue ofreciendo la mano de obra barata al capital transnacional para que saquee también esta mina humana, que es la mano de obra mexicana por parte de las transnacionales que llegan a invertir a México, y que pues explotan o sobreexplotan una mano de obra sumamente barata. También tenemos esta ideología estatólatra por parte del gobierno actual, que considera que la única manera de sacar adelante la situación del país es fortaleciendo el Estado capitalista, ya sea mediante inversiones en megaproyectos capitalistas de explotación o mediante el fortalecimiento de las fuerzas represivas. Y esto, digamos, no es ninguna sorpresa, porque el Estado capitalista como tal es un aparato de represión de las clases dominantes y no pueden sino más que cumplir su función de fortalecer estos aparatos represivos, el ejército, la marina, las fuerzas armadas, las policías, pues con el propósito de garantizar el dominio de las clases dominantes y de garantizar el sometimiento de pues las clases sociales dominadas, subalternas, los campesinos, los indígenas, los trabajadores, los jóvenes. En fin, esta es la perspectiva que nos ofrece el gobierno actual de Obrador y de Morena, una continuidad del capitalismo por otras vías o mediante otras formas, pero que no cambia
sustancialmente nada de este proyecto de la gran burguesía mexicana, de los grandes grupos oligarcas en México. Bueno, para cerrar esta charla, compañero Omar, no sé si quieras agregar algo a los que nos estén viendo y escuchando, que quieras comentar algo más, compañero Omar. Pues sí, agradecerles primeramente a la Federación Anarquista de México el espacio. Qué bueno que nos tomen en cuenta el pacto federalizado. Nosotros estamos muy contentos de estar afiliados con la Federación Anarquista de México. Saludos a los compañeros de CAMA, saludos a los diferentes colectivos y a los esfuerzos que están trazando los hermanos anarquistas de todo México. Nos gustaría comentarles nuevamente a las y a los anarquistas que estén en el estado de servirles. Nosotros tenemos nuestra página de Facebook, se llama Organización Popular Libertaria, Fraternidad Internacional. Ahí nos pueden buscar cualquier cosa, estamos siempre al pendiente, estamos muy atentos a nuestros hermanos de CAMA, los compañeros de la Federación Anarquista de México, y creo que continuamos trabajando, estamos a la disposición de cualquier situación que esto es claro, que ante la militarización del país, que no es nueva, creo yo que tenemos que estarnos de manera permanente en contacto, que sepan acá tenemos las mismas ideas que ustedes, y que estamos para servirles, en específico en la ciudad de Uruapan, Michoacán. Municipios de Michoacán, pues ojalá establezcamos lazos de amistad con algunos frentes colectivos que quieran sumarse a este trabajo, ¿no? De concientizar a las juventudes, a los adultos, de que la realidad nos está consumiendo y que no podemos permitir de transformar esta realidad que viene muy dura para nosotros y para las futuras generaciones. Los héroes nacionales, pero no me refiero a los actos luctuosos o la parafernalia de que esté inscrita su nombre en la Cámara de Diputados o de Senadores. No, hablo de esos héroes anónimos del país. Creo que ellos hicieron lo que tenían que hacer en su tiempo. Ahora nosotros, como anarquistas, tenemos que hacer algo. No podemos estar estáticos. Ni sabes qué, vamos a conciliar con el Estado, vamos a tratar de menguar la situación. No, no, creo yo que el Estado debe de saber que no es por ahí. La ciudadanía no merece de sus juventudes. El Estado debe de saber que el capital no debe de mandar, que vale la pena salvar una vida, que vale la pena salvar la ecología, salvar los recursos naturales, que vale la pena defender los derechos, que no nomás las empresas grandes tienen derechos, sino también la ciudadanía, que es a la que se deben y deben de trabajar por ello. Bien, los que trabajan en un puesto político
deben de ser conscientes. Todos empezaron desde el proletariado. Entonces, desgraciadamente han sido muy demagógicos. Ojalá despierten toda la vida allí de autoridades municipales o de gobierno federal o estatal. Un día van a regresar al proletariado y en el proletariado creo que pues tenemos que expresarnos con ellos muy malos o actuar. Creo yo que tenemos que hacer un balance, pero para hacer un balance tenemos que estar formados. Entonces, la invitación es que establezcamos lazos de unidad, de hermandad. Es fundamental para llevar a cabo el anarquismo, que es la idea que debemos de propagar. Muchas gracias a todos por su tiempo y a la Federación Anarquista por tomarnos en cuenta. Gracias. Nosotros también queremos agradecer la Federación Anarquista de México, pues nos da mucha alegría que los compañeros y las compañeras de la Organización Popular Libertaria, Fraternidad Internacional, nos hayan acompañado en este conversatorio y esperamos continuar con estas actividades de pues difusión de análisis del anarquismo en México y pues agradecerles a todas y a todos su presencia. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Que estén muy bien. Hasta luego.